but voice set up uh, recording in progress and we must be recording then um la la voz de robo me medio que estamos grabando así que vamos vamos a empezar let's start buenas eh noche hermanos y hermanos. Um, good evening brothers and sisters gracias por la oportunidad de nuevamente estar reunido con ustedes thank you for the opportunity for once again be um <clears throat> together with you guys and and be together with you um el tema de hoy como lo vieron probablemente en el chat the, uh, the topic today as you probably saw it in the chat is is titled the priority of two cupbearers la prioridad de dos eh, coperos y quisiera enfocarme primeramente en el libro de Nehemías i would like to uh, focus primarily uh, or starting with uh, the book of Nehemiah um dónde toma lugar este libro when does this book take place es eh, es eh, cuando los israelitas regresaron de de la cautividad de de Babilonia. It's when the Israelites uh, returned from the Babylonian captivity. Um, algunos consideran el libro de Nehemías como un segundo libro de Ezra. Some people consider the book of Nehemiah like a, like almost like the second book of Ezra a little bit, um, porque los dos ambos autores eh, la narración es eh, es eh, caso en el mismo tiempo más o menos. Um, uh, some people consider um, Nehemiah like the second book of Ezra just because there's similarities uh, as far as like the timeline goes and where it takes place. Some people do. In um, Ezra 7:8, says that Ezra arrived in Ezra 7:8, says that Ezra arrived in Jerusalem um, in the seventh year of King Artaxerxes or Cyrus. And in the book of Nehemiah. El capítulo versículo 1 al 9 en Nehemiah 2, 1-9 dice que Nehemiah llegó eh, al año eh, 20 del rey Jerjes y um, then en Nehemiah says that uh, he arrived en el 20 año of Artaxerxes uh, son los libros más o menos eh, esos dos libros algo interesante que son muy similares en cuanto al tiempo y, y la historia um, ambos, esos dos books son muy close to each other. Uh, in regards to history and timeline and whatnot. Um, so what was the job of Nehemiah? So what, was job of Nehemiah? So what was the job of Nehemiah? Copero. Copero, very well. Very good. He was a cupbearer. Para, para quien? Copero para su hermano, su hermana, su primo. Okay. Very good. So he wasn't a cupbearer just for his sister or, or cousin. It was for the king. And the king of Persia, para el rey de, de Persia. Muy bien, muy bien. Eh, Lilian, creo que fue la que lo dijo muy bien. Excelente. Um, muy bien. Era un copero, pero qué es un copero? Copper. What is that? What is that? Cup bearer. Uh, bueno, básicamente, por ponerlo en, en man manera simple, uh, basically to put it in a simple way, él era eh, un conejito de India para bebidas eh, con veneno. Uh, he was basically a guinea pig for possibly poisoned drinks. Um, podríamos pensar que era él, él era el la, el control de calidad del tiempo de antes uno de los del control de calidad eh, antiguo you can think of him as the old school quality control o tal vez parte de parte de, de lo que era antes eh, una una división tal vez especial de, del servicio secreto tal vez <laughs> you can think of him as like maybe part of like the special division of the secret service right Um, en vez de they to take a pues coge una bebida que está eh, que está envenenado instead of taking a bullet he takes a drink that's that's possibly poisoned that uh, poisonous para para que el rey de Persia no se envenene y él pueda estar vivo so that the king of persia doesn't get poisoned but rather he would get poisoned um, y también la otra posición de ser un copero en esa misma en la misma mano in the same hand uh, another thing that uh, about being a cupbearer es que estaba Cerca al rey, es que you are close to the king, very close to the king, right? You're taking those drinks to make sure that he doesn't get poisoned, and then you're the quality check, so you're close to the king. Estás bien cerca al rey porque si estás haciendo esos controles de calidad, bebiendo esa bebida para asegurarte, asegurarse que no esté envenenada, pues estás bien cerca del rey. Eh, y como vemos que el trabajo de ser copero antes era, no era un trabajo que era un trabajo peligroso. It was a, a dangerous job, as we just saw. He could take a dangerous drink, uh, a drink, and die. Eh, él podía coger una, una bebida que estaba envenenada y se murió, se acabó. O sea, era un trabajo peligroso, no solamente en ese sentido, sino que también, digamos que él le habla al rey de Persia o el rey de Persia le dé un arranque y le diga a él a Anemias que, mira, te, te 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 tiro al pozo o, o te tiro a los leones o lo que sea, también tenía ese peligro. There's other danger of like you know King Cersei, who knows if he had a bad day and all of a sudden oh, you know what Nehemiah, I don't like you. Go to the, you know, go to his dungeon or go, you know, get eaten by lions or something like that. There's that danger too. So Nehemiah had a dangerous job. Nehemiah tenía un trabajo muy peligroso. Y quisiera ver cualidades de Nehemiah. I want to see some qualities about Nehemiah. And I'm going to share my screen here shortly. Voy a compartir la pantalla en breve con eh, donde quiero leer esta, esta, esta noche, where I want to read tonight. Muy bien. Dice en Nehemias 1, it says en Nehemiah 1, um, voy a leer el capítulo. uno, en español, y después voy a hacer referencia a los versículos en inglés. I'm just going to read chapter one um, in Spanish, but I'm going to make reference to the verses um, as I go along, so you can follow along. Um, dice así, um, it says in Spanish, en Nehemiah 1. Palabras de Nemia, hijo de uh, Acalías, en el mes de Quislu, en el año 20, de rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa. Verse 2. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Verse 3. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la, provincia, en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Verse 4. Círculo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando, llorando delante del Dios del cielo. Y en verse 5, y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Verse 6, que estén con atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración. De tu siervo, que yo ahora, delante de ti, día y noche, por los israelitas, hago delante de ti, día y noche, por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verse 7. Hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Uh, verse 8. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes, con, si ustedes son infieles y los dispersaré entre los pueblos. Verso 9. Pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Verso 10. Estos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano. Poderosa, te ruego, oh Señor, que, que tu oído esté atento a la oración de tus siervos. es verso 11 y la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor de este hombre. Hará hará yo entonces era yo entonces copero de rey. So now was the cupbearer the cup um, of the king. But then I wanna continue a little bit. Quiero seguir continuando un poquito más en Nehemías 5 I want to go to Nehemiah 2 uh, 1, through, 1 through 5 there. En versículo 1 verse 1, aconteció que en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomó el vino y se lo, lo dio rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Verse 2. Así que el rey me preguntó, ¿por qué estás triste tu rostro? Tú no estás enfermo, esto, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Verse 3 y le dije al rey, viva para siempre rey, como no ha de, cómo no es estar triste en mi rostro cuando la ciudad, eh, cuando la ciudad lugar de los sepulcros de mis padres está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Verse 4. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo, en versículo 5, verse 5, y respondí al rey: Si place al rey y su siervo he hallado gracia, y si he hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo la reedifique. Muy bien. Very well. Um, Algunas de las cualidades de Niemías, eh, en versículo 2 al 6 por ejemplo vemos que Nehemías es una persona que se preocupa por su pueblo we see that Nehemiah is a, a man that cares about his, his people his country um, una persona que está preocupada por, por el pueblo de Dios it's, 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 a, man, it's a man that's that's, um, that's worried about the people of God and, and their safety and their well being está preocupado por la persona de Dios y, y, y por ellos y, y no solamente por ellos sino por El estado de espiritual de ellos con su Dios. Nehemiah is not only worried about them, but I, I would say, furthermore, worried about their 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 spiritual um, status, their spiritual relationship with God. He's worried about them there. Um, en los versículos 6 al 11, en verses 6 through 11, vemos que Nehemias es un hombre que ora eh, fervientemente a Dios. We see from verses 6 through 11 that Nehemiah is, is a man that prays to God um, earnestly. Uh, he's an earnest, praying, godly man. Uh, in the verse 5 and 10, we see that Nehemiah recognizes that God is the absolute power. And he recognizes the promises. And he also confia in la misericordia of Dios. We also see that uh, in verses 5 and 10. Uh, Nehemiah recognizes God and recognizes God as the ultimate power and acknowledges that God delivers on his promises and he fully trusts God's mercy. Uh, en los versículos 6, 7 y 11, vemos que, que eh, él humildemente le hace una petición a Dios, uh, una petición, una, un ruego, y él admite sus errores que ha hecho Eh, él y los israelitas um, so he, he in verses 6 and then 7 and then 11 Nehemiah acknowledges um, the wrongs he has done he humbly requests God to listen to him and a request um, he had and he acknowledges the wrong he's done um, the wrong he's done in his people um, so very humble man doing that un hombre muy humilde haciendo eso versículo 8 9 verses 8 through 9 uh, él estaba claramente eh, se dio de cuenta y sabía de las promesas que Dios le hizo a Israel y de la palabra de Dios. In verses 8 to 9 we see that he's aware of God's promises uh, to the Israelites and he was aware of God's word. Um vemos en los versículos 2 al 3. Uh, in verses um 2 and 3 on um on chapter 2. En, versículo, en el capítulo 2 and Nehemiah. Verses two to three, versos 2 to 3, Versos 2 a 3, decía ahí, y así que el rey me preguntó, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Eso no es más que tristeza de corazón, entonces tuve miedo, verse 3 y le dije al rey, vive para siempre rey, ¿cómo no está triste? ¿Cómo no he de estar triste en mi rostro cuando la ciudad el lugar de los sepulcros de mi padre está desolada y sus puertas han sido consumidas um, por el fuego. Uh, so the king said to me, "Why is your face sad through you Though you are not sick, this is nothing but sadness of the heart. Then I was very much afraid. I said to the king, "Let the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies desolate and its gates have been consumed by fire?" Nehemiah, um, tenía tenía diría yo temor, pero temor que Nehemiah was afraid, but but why would he? Why would he be afraid? Dice en el versículo 2 que el eh, versículo 2 que tenía mucho temor. In verse 2 it says he was very afraid. Why was he so afraid? Well, this king had the power to take life. Este rey tenía el poder de de tomar la vida, como hablamos al principio, like we talked in the beginning. ¿Quién sabe si el el rey le da un un la gana de de tirarlo y y matarlo de una manera de, de la manera que él quiera? Who, who knows if the king would you know, do whatever he wants with them. Throw them in jail, or I don't know. I Use them as a pet, or feed them to wild animals with just a snap of a finger. Uh, con solamente hacer así con sus dedos, quién sabe lo que el rey quería hacer con él. Uh, si él estaba feliz con él, entonces él tenía ese miedo. No más hasta that fear. But, interesantemente, but interestingly enough, la confianza de Dios que él tenía en su Dios, the trust that he had in his God, era mucho más grande que su miedo. It was greater than his fear. ¿Por qué? Why? Porque él actuó. Estaría ese temor, pero así, sin embargo, él actuó. Even though he was very fearful, he was afraid. He put his whole trust in God and he acted anyways. Trusting in God. Eh, confiando en Dios en su, en, su, um, en su valentía. En su valentía en cuanto a la confianza que tenía Dios. Um, he was definitely, he, he had an unshakable brave resolve because of the trust he had in God. Um, me, me interesante I found that interesting when you read verses four and five um que dice, I'm just uh, voy a en esta vez. I'm gonna start in English this time then the king said to me what would you request so I prayed to God in heaven I said to the king if I please please the king if your servant has found favor before you send me to Judah to the city of my father's tombs that I may rebuild it in versículo 4 al 5 and dos dice entonces el rey me dijo ¿Qué es lo que pides? Así que oré al Dios. Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey. Si le plaza al rey, si su siervo hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Interesante. There's something interesting there. No sé si, lo, si se dieron de cuenta. I don't know if you caught that. Pero el rey le hizo una pregunta. The, the king made him a question. What would you request? ¿Qué es lo que pide? ¿Y qué pasó? Inmediatamente le dijo, mira, esto es lo que quiero. Y de dijo, hey, esto es lo que quiero. ¿Eso es lo que pasó? ¿Es eso lo que pasó? No, hay a little pause there. Hay una pausa. ¿Y qué es esa pausa? ¿Y qué es esa pausa? Él oró a Dios inmediatamente. ¿Cuántas veces, pregunto yo, I, I, I wonder how many times, and I apply this to myself first, I, ¿cuántas veces, en vez de darle una respuesta a alguien o, O sea, eh, tal vez eh, orando, eh, hablando con alguien o, o, o en, en ciertas eh, situaciones donde solamente hablo y hablo y hablo, y hablo pero no pongo a Dios en, en la ecuación. Uh, I, I, I wonder how many times in different circumstances or different situations where um, I just talk and talk and talk and, and instead of putting a time of prayer, like right before I'm going to talk to somebody, um, I can I test that I failed on that a lot of times sincerely if eh, I eso muchas veces eh, en vez de de orarle a Dios inmediatamente antes de lo que vaya a hacer lo que vaya a hacer pues empiezo a hablar lo que sea and I just talk, talk about anything and uh, I should put God uh, in prayer I should um, I should pray to God first on on before I just um, commit to an action a veces debemos muchas veces debemos de orar a Dios antes de eh, hacer una una acción Muchas veces hablamos y actuamos, pero no no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal cuando oramos a Dios. Uh, a lot of times we act, we, we may just talk or act or do, but we don't ask. And when we ask, we ask wrong to God in prayer. La prioridad de Nemias era su Dios y su gente, la gente de Dios, que él estuvo dispuesto a poner su vida en riesgo por Dios. Y por su gente, he was willing to put his life on the line for God's people, for His people, and for God's, for for, for God's name. Vemos que la prioridad de Nehemiah estaba en el mismo o en Dios. Estaba en Dios. Do we see that? Is Nehemiah's priority, was it on himself or was it on God? It was clearly on God. Amen. Cantaría seguir con este libro de Nehemias, and I would love to keep going with the Book of Nehemiah. Um, pero quisiera hacer un contraste en una historia. I, I want to make a contrast a un uh, a otro copero. Pero este copero es, vamos a ir a, a, a ponerlo así en la máquina del tiempo. Y vamos a ir atrás a la historia de la Biblia. Just to put it this way, we're going to go on a time machine. We're going to go back in the, in the story, in the history of the Bible. And we're going to see another copero. Vamos a ver otro copero. En Génesis 40, 1 al 15, Génesis uh, 41 through 15. Dice ahí en Génesis 40. 1 al 15. Genesis uh, 40, one through 15. Um, dice ahí en versículo 1, verse 1. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero, um, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Verse 2. Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo la custodia en la casa del capitán de la guardia en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba Preso. Verse 4. El capitán de la guardia se lo asignó a José y él le servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Verse 5. Entonces el, colpe el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno con su propio sueño y cada uno con su propia interpretación. Verse 6. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que están decaídos. Y preguntó al oficial del faraón que está con el bajo eh, custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus, ro sus rostros tan tristes hoy? Verse 8. Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces le dijo, o sea, no pertenece no pertenece a Dios las interpretaciones. les ruego que me lo cuenten. Verse 9. Contó pues el jefe de los coperos su sueño. A José y les dijo: En mi sueño vi que había una vid delante de mí y en la vid había tres ramas. Verse 10. Y al bro, echar brotes um, apare, aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón está en mi mano, así que tomé las uvas. Verse 11. Y exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano del Faraón. Verse 12. Entonces José les dijo: esta es su interpretación. Los tres sermientos son tres días. Verse 13. Dentro de, dentro, de, de, dentro de tres días, disculpen, Faraón levantará su cabeza y la restaurará, y la, le restaurará a su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano, como acostumbraba antes cuando era su copero. Verse 14. Solo le pido que se recuerde de mí cuando le vaya bien. Y, el, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Verse 15. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Ahora, now I'm going jump the story of uh, what happens like the outcome to the, um, to the chief baker. Voy a um, uh, a brincar la historia a lo, a, a lo que le pasa el um, lo que le pasa al panadero. Um, Ustedes saben la historia, you probably know the story, what happens to the, to the, um, the sheep breaker, lo que le pasa al panadero, el cual eh, al fin y al cabo lo, lo ejecutan, he ends up being executed. Pero quiero en concentrarme en el copero. I want to focus on the cup En Génesis 40, 20 al 23, en Genesis 40, 20 al 23. Uh, lo voy a leer en inglés, español, porque son, eh, no son versículos, not that many verses. So I'm just gonna read it in English and Spanish. Dice ahí, thus it came about on the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast for all his servants, and he lifted up the head of the sheep cupbearer and the cup, and the head of the chief baker among his servants. He restored the chief cupbearer to his office, and he put the cup into Pharaoh's hand. Verse 22. But he hanged the chief baker, just as Joseph had interpreted to them. Yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot him. Eh, en español. Y sucedió que el tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, eh, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza de los jefes de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero y este puso a la, a la copa en manos de Faraón, pero al cual el jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José, pero el jefe de los cuperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. So, José le hace le hace algo muy bien a estos hombres, estos dos hombres. Eh, bueno, desafortunadamente uno de ellos su sueño, pues la interpretación era que iba a morir. Fortunately for one of them, you know, Joseph did a, did, a solid, did, did a nice thing for them, interpreting their dreams. One of them unfortunately ended up being uh, executed uh, pero el copero butler eh su sueño eh, la interpretación es que iba nuevamente iba a ser restaurado con el faraón once again he was going to be restored with pharaoh y así pasó and that's what happened Y estuvo con él por dos años, dos años donde él estaba disfrutándose, El copero se está disfrutando de la vida, se está disfrutando del faraón, de la riqueza de su posición. ¿Y dónde estaba José? And the cupbearer was enjoying himself, enjoying Pharaoh, enjoying the riches, enjoying life. But where was Joseph? And what did Joseph ask him? ¿Qué le preguntó José? ¿Dónde estaba José? Por favor, just para para parafrasear, just to paraphrase it, just remember me when you go, when you come out. Acuérdate de mí cuando salgas. Se acordó de él, de, de él? Did he remember him? After two years he did, more or less. Después de dos años se recordó de él. Dos años en la cárcel. Two years in jail. The, the jails that we have now are bad. La, la, las cárceles que tenemos ahora son malas en las condiciones. In the but... They're not nearly as bad, I would argue, as they were back then. No están tan malas como lo que eran antes. Una razón, nosotros tenemos acueducto y plomería donde hacemos nuestras necesidades. Like we have aqueducts and we have plumbing and, you know, when we do our business. But they didn't have that back then. Ellos no tenían esa, <laughs> esa tecnología, por una razón. Y otra razón, estando en la cárcel, eres, se te pone... Eh, se te pone el label o el sello de que eres, eh, pues, eres un culpable, eres una persona mala, you know, eh, being in jail, um, automatically, I mean, you, you're in jail, a you, you, bad person puts a label on you. Um, entonces, José estaba, en cierta manera, sufriendo, no sufriendo, la Biblia dice que, eh, creo que el, el, el jefe de la cárcel, por ponerlo así, pues, eh, okay que, que, que favor con él y, and that's good the bible does talk about um i believe that um joseph um he um it pleased in the eyes of i think like the head jailer he was pleasing to him or some way i believe and um can't remember all the story but there was that good aspect but its jail is jail it's still jail um, so he suffered in jail. He wanted out for a reason. It's ali por una manera, queria reason. he wanted freedom. Pero el copero, but the cupbearer tenia sus prioridades in el But the cupbearer has his priorities on him. Um, y, eh, agradecidamente, diría yo, but I'm thankful though, que aunque sí le tomó años el C Recorder, even though it took him two years more or less, um, he remembered him. Um En Génesis 41, 9 al 13, en Génesis Gen 41, 9 al 13, um, leemos lo siguiente: read the following. Verse 9, el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos hablaba a Faraón: Quisiera hablar hoy de mis faltas. Verse 10. Cuando Faraón se enojó con su siervo y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí, y el jefe de los panaderos, verse 11, él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, cada uno. Nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Verso 12. Y, hasta, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia. Y se los contamos y los interpretó los sueños y cada uno se interpretó su sueño. Verso 13. Tal como lo había interpretado, así sucedió. Y a mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo orcó. So fortunately, he did tell the pharaoh about what happened, and he seemed to be deeply remorse. So then, that within itself, there's hope for us. When we don't prioritize God, when you prioritize the people, um, in this instance, he wasn't prioritizing Joseph, who was with God. Um, we can come back and prioritize God. Aunque él, aunque el copero no pra, eh, puso en prioridad a José, el cual estaba atado con Dios, el cual estaba con Dios. Eh, él tuvo la oportunidad de redimir ese ese error y, pues, eh, dar la oportunidad a José de salir de la cárcel. Giving Joseph the opportunity to come out of jail. Um, en esta historia interesante, como vimos, hay dos coperos. Uno en, en años vimos en en Nehemiah, un copero fiel, un copero eh, que, que puso a Dios en prioridad. En en Niemias a copero a puso put God en prioridad en su people. And his love for his people in priority. Y vimos a un copero en, otro, en otra línea del tiempo, pero el mismo trabajo era un copero. You know, and in a different timeline here, in the past, we saw another cup still a cup still the same thing. However, he had his priorities mixed up. He had his priorities on himself. Quisiera ver otra, eh, quisiera eh, poner una parábola junto con esta, con estos. But I want to read a parable that ties into, I think, into the story of these uh, cupbearers. And in Mateo 25, 1 Matthew 21, uh, 25, excuse me, 1 through 13, it talks about the parable of the ten virgins and, Mateo 25, 1 and Matthew 25, 1 through 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Verse two. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Verse 3. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Verse 4. Pero las prudentes tomaron aceite en frasco juntamente con sus lámparas. Verse five. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Verse six. Pero a medianoche se oye un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Verse 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verse 8. Y las insensatas dijeron a los prudentes: denos de, de a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Verse 9. Pero las prudentes respondieron: Nos. no sea que no haya suficiente para nosotros y para ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Verse 10. Mientras ella iba a comprar, vino el novio y las que están preparadas entraron con él en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Verse 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12, verse 12. Pero respondió: En verdad les digo que no las conozco. Verse 13. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. I'm going Uh, those uh, last few verses in English. Um, later the other virgins also came saying Lord, Lord, open up for us. But he answered, truly I say to you, I do not know you. Verse 13 be on the alert then for you do not know the day nor the hour. Vemos a diez virgenes. We see ten virgins. No dice dos virgenes, tres concubinas y las demás esposas. O sea, it doesn't say, oh, it's, uh, yeah, it's talking about two virgins, three concubines, and then and, and wives. No, no, no. They're all virgins. Todas son virgenes. La misma persona. The same thing. The, the 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 same way of life. El mismo manera de vivir. Virgenes. Diez virgenes. Igualitas. The same thing. Pero cinco de ellas tenían una prioridad en qué? En el esposo o en el novio. El, el comprometido. Uh, five of them had the priority on. Um, on the bridegroom that was to come. Estaban preparándose. Estaban preparados. They were prepared. They were getting prepared. They got prepared uh for the bridegroom. Pero sin embargo, cinco de ellas no se prepararon. y se durmieron. Ah, no le está tomando mucho tiempo. Ah, no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para el, para el novio que viene. Yo no tengo tiempo para eso. I don't have time for the bridegroom. Listen, it's taking too long. I want to take a nap. I'm tired. And that's what they did. ¿Y qué pasó? And what happened? Vino el novio. Um, then the bridegroom came, y las cinco que no estaban lista, no hubo And the, one, the five that weren't ready, there wasn't an opportunity to get ready now. ¿Por qué? Why? Porque no pusieron en prioridad al comprometido, no pusieron en prioridad a Dios. The five that failed to be prepared was because it did not put God as priority, it did not put the, the bridegroom, God, Christ, as priority. In eh, Matthew 12, 36 to 37. Matthew 12, 36 to 37. Sorry, in English. But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting an accounting, for it, for it in the day of judgment. For by your words you will be justified. And by your words you will be condemned. Dice ahí en español. Eh, Mateo 12, 36, 36 al 37. Pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres Darán cuenta de ella en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. eclesiastes 12, 12:13-14) In Ecclesiastes 12:13 and 14, the conclusion when it all has been heard is, "Fear God and keep His commandments, because this applies to every person. For God will bring every act to judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil." La conclusión cuando todo esto se ha oído es esta. Teme a Dios, igual a sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Hermanas y hermanos, brothers and sisters in Christ, hermanas y hermanos en Cristo, todos tenemos eh, diferentes eh, habilidades, diferentes... Eh, eh, backgrounds eh, we all have like different uh, backgrounds different abilities uh opinion, different opinions different opinions but hay una cosa in la cual no hay opinion una cosa en la cual tiene que haber unidad completa en decisión unánime there's one thing that there's no opinion that there's a unanimous decision on y eso es que Dios tiene que ser nuestra prioridad absoluta and that's that god has to be our number one priority And amor the love to Christ, for Christ, for God, needs to be our priority. Um, leyendo estas historias, uh, reading these stories that we just read, yo me hago la pregunta. I make the question to myself, ¿Cuál es de estas virgen yo me parezco ahora mismo? ¿O hoy? ¿O ayer? ¿O tal vez en el futuro? To which one of these virgins am I acting like? Uh, yesterday or today or tomorrow? Like, which one am I acting like? Am I prepared? Or am I acting like I don't care about God? And God takes the back seat. Acaso so, estoy preparado como las vígenes que están preparadas, o acaso Dios este pues ah, se está tardando mucho y que toma el asiento de atrás, yo no tengo prioridad con Dios. Which version am I acting like? Which cupbearer am I acting like? A cuál copero estoy actu actuando? Estoy actuando como el copero que se preocupó por Dios primeramente, por la, por el pueblo de Dios, por el. La relación espiritual que el pueblo tenía con, con Dios. Am I the cupbearer that worried about God and the people of God and worried about the spiritual relationship of these people with God? ¿O acaso soy el copero que no se preocupó por José, el cual estaba atado con Dios, el cual era sirviente de Dios, y se preocupó por sí mismo por dos años viviendo la vida olvidándose de José? Am I like the cupbearer that um, didn't prioritize Joseph, Joseph being a man of God, He didn't prioritize Joseph, um, and he just lived life for two, three years. Um, who am I? ¿De cuál de estos eh, cooperos soy yo? Which cooper am I like? ¿Dónde están tus prioridades y mis prioridades? Where are my priorities, your priorities? ¿Están centradas en Dios o están centradas en mí mismo y en las cosas de este mundo? my priorities centered in God or are they centered on myself and the things of this world. No esperes dos años para acordarte de Dios. Don't wait 2 years to remember God. No 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 esperes después que te que te des una siesta. Don't wait, no don't wait after you take a nap. No esperes hasta que te sientas que, que tienes que poner a Dios como prioridad. Don't wait until you feel like putting God as priority. Deja que Dios sea tu prioridad hoy. Let God be your priority today. De el fin de mi Le mucho por su this is the end of my message and i appreciate your time go ahead and pray if you'd like thank you uh, um, we're going to go ahead and pray padre father we thank you god for the stories we have in the bible lord help me to to put you as priority to see the areas in my life where I can uh, definitely put you, um, put you there in the front and center. Where I may not be doing that, just help me to do that. Yo, mi padre, te ponga en prioridad en todos los aspectos de mi vida y en los que no lo estoy haciendo, que lo haga ahora, lo haga hoy. Te doy gracias por personas como Nehemia y su valentía y su temor y su amor a ti y tu y la prioridad que él tenía en ti. Thank you for Nehemia and the priority he had for you and the love he had for you, the fear he had for you and the love he had for your people. y doy gracias por las vírgenes fieles padres que esperaron por, por, por su esposo esperaron por eh por el, um, por el comprometido esperando por Cristo gracias por esas vírgenes fieles thank you for the five virgins that were loyal that were waiting for the groom that were waiting for uh, for the bridegroom that were waiting for Jesus that were waiting for uh, the coming uh Jesus a ser fieles así como ella y así como a ser Billoy to be faithful Uh, y ponerte por prioridad a ti primero, and to put you first, así como las eh, hicieron esas cinco virgenes, y también como lo hizo Nehemiah. Help us to put you as priority, just like um, Nehemiah did, and those uh, five virgins did. En nombre de Jesús, in Jesus' name, amen.